Bien. Buenos días a todos, chicos. Muy bien. Listo. Bueno, hay una pregunta antes de empezar. Bien, habíamos quedado viendo los huesos del antebrazo. Su antebrazo. Bien, habíamos hablado ayer hasta el hueso cúbito y hueso radio. Bien, pero hablamos al último un poco rápido, así que lo repasaremos un poquito ahorita. Ya, en el antebrazo entonces teníamos dos huesos, el cúbito y el radio. Ya, el radio, que es el que queda hacia el lado del dedo gordo, tiene dos epífisis, epífisis superior, inferior y diáfisis. Este que vemos es la epífisis superior, ¿ya? Está formado por esta partecita de aquí que vemos de un color blanquecito, que es la cabeza, y que algunos autores también le llaman cabeza o rodete. Eso, ¿ya? Debajo de toda cabeza ya sabemos que hay un cuello, entonces toda esta zona más estrecha es el cuello. Y tenemos esta tuberosidad, que es la tuberosidad radio, que también se le llama tuberosidad bicipital, porque ahí se sujeta el músculo bíceps. ¿Ya? Bien, eso sería una epífisis superior. ¿Ya? La epífisis inferior tendríamos los siguientes detalles. Primero, en la parte inferior hay una cara que es acá ligeramente hundida y luego sobresale y gira así. ¿Ya? Forma de una letra S. Es la cara articular para el carpo. Sin embargo, algunos autores le llaman la cara sigmoidea o la cavidad sigmoidea, justamente por el hecho que tiene esa forma de letra S. ¿Ya? Y luego, esta punta de acá, esta partecita, toda esta zona, que sería la apófisis estiloides del radio. Entonces, esas serían las dos estructuras que hay en lo que es la epífisis inferior. En cuanto a la diáfisis, que sería el cuerpo, ya sabemos. En la diáfisis no hay detalles anatómicos. Toda la diáfisis, que sería esta zona de acá, todo esto, hasta acá, no hay ningún detalle anatómico de importancia. Ya, solamente podemos decir que es de forma de un prisma, con tres caras, anterior, posterior y lateral, y nada más, no hay ningún solo detalle ahí. Bien, el siguiente sería el cúbito.
que también está dividido, como es hueso largo, en epífisis superior, inferior y diáfisis. Todo esto sería la epífisis superior, que estaría formado por los siguientes detalles. Esta área que ven de color blanquecita, que la han pintado acá, sería una superficie articular que le llamamos la escotadora troclear, porque eso encaja en la tróclea del húmero. Hacia adelante tenemos una puntita de este piquito, que es la apófisis coronoides, y esta parte de atrás, que es el olecrano. Bien, para entenderlo esto, es mejor verlo de costado. Así que vamos a ver una imagen donde nos muestra eso mismo, pero visto de lado. Acá. Ya. Entonces, fíjense, en esta imagen de la derecha, nos están mostrando justamente para verse detalle. ¿Ya? Esto que vemos aquí arriba es el húmero, no se olviden, el hueso que vimos ayer. Y esta parte redonda de acá, eso es la tróclea del húmero. ¿Ya? Entonces, eso, fíjense, entra en esta escotadura, y esta escotadura, entonces escotadura troclear, que es donde encaja justamente la tróclea del húmero. ¿Ya? Bien, es la escotadura troclear, entonces, la cara blanquita que veíamos en la otra imagen. Esta punta es la que sobresale, ¿ya?, que sería la apófisis coronoides de lo que es el cúbito. Y desde acá, todo esto, hasta acá, es el olecrano, ¿ya?, toda esta zona. Ya, incluso esta partecita de aquí, que es la bolita del codo que sobresale, ¿no? Esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, eso sería el olecrano. ¿Ya? La estructura, como ustedes la ven ahorita en la imagen, ya como pueden ver, es una estructura ya en la cual parece que fuese una manito sujetando, ¿no?, así, un fierro o algo así redondo. Entonces sujeta eso de ahí, ¿ya? Y es difícil que la tróclea se desarticule, ¿ya? Eso más que todo para aclarar el hecho de que es difícil que esta articulación se luxe, ¿ya? Es muy difícil que esta articulación se luxe. ¿Ya? Entonces, porque si se luxa, perdón, para que se pueda luxar, tiene que romperse en alguna parte acá en la apófisis coronoides o en alguna parte aquí en el olecrano para que pueda desarticularse. Por eso siempre cuando vemos luxación de codo, hay que siempre sacar radiografía, porque casi siempre encontramos alguna de esas puntitas fracturadas. Bien, eso sería entonces la epífisis superior del cúbito. Ya. En la epífisis inferior, interesantemente, tiene las mismas partes que hemos visto aquí en el radio. Tiene una cara articular para el carpo, que es esta superficie blanca que vemos acá, y esta puntita que ven hacia abajo, ya, que sería la apófisis estiloides del cúbito. No, el otro igual tiene su apófisis estiloides acá, y acá también la apófisis estiloides. Por eso es importante decir del cúbito, del radio, para aclarar de cuál hueso nos referimos. En cuanto a su diáfisis, es exactamente igual que el otro. Es la estructura de forma de un prisma formado por tres caras, anterior, posterior y medial. No hay más que hablar, no hay ningún detalle en la diáfisis. Bien, eso sería el cúbito del radio. Vámonos al carpo. Doctor. Sí, pregunta nomás. Una pregunta, he visto casos que
en niños, no sé qué habrá sido el motivo o algo del hueso, pero que ya se le congela el crecimiento de este brazo y en grande sí el mismo tamaño que de un pequeño. ¿Eso a qué se debe? ¿Qué causa? Ya, o sea No sé que si me una entiendes. parte del miembro O sea, el superior. brazo, sí, no le crece. Tiene como de, es pequeño, se, como si se congelara el crecimiento, se dañó algo o. Yo he visto ese caso. Sí, hay, ya, se llama micromelias. Ya, es una formación congénita, ya, y puede deberse a diferentes tipos de patologías. Ya, puede ser que el hueso sea hipoplásico, eso significa que el hueso no va a crecer. Ya, puede que el hueso también no se haya formado adecuado, lo que es las agenesias. Ya. Y también pueden ser alteraciones de los cartílagos, porque los huesos, para hacer hueso primero, son cartílago, ¿ya? Entonces, pero el hecho de que no crezca un miembro siempre es un defecto congénito, ¿ya? Puede deberse a alteraciones durante la fase de desarrollo del feto, por drogas, medicamentos, radiación, bueno, un montón de cosas que pudiesen causar ese problema, ¿no? Cuando hay eso, le sacamos radiografía para ver qué es lo que nos está creciendo, si es hueso o cartílago, ¿no? Y hay también lo que son las amelias cuando no crece nada. Y a veces solamente hay un huesito chiquitito que se queda en la zona del hombro, ¿ya? Pero no crece un brazo. Son defectos congénitos esos casos. ¿Está bien eso, Alejandra? ¿O quieres algo más? No, no, sí está bien. Lo que pasa es Ya. que decían que era por un golpe o se lastimaba algo del brazo y ya no crecía, cosas así. No, no son por golpes. Eso es de nacimiento. O sea, ha sido, así nació la persona. Ya solamente que a veces cuando nace pareciese que tú ves todo va a ser normal, pero conforme va creciendo se va notando ese aspecto. Son defectos parecidos a la acondroplasia, que es esas personas que su cuerpo tiene el tamaño normal, pero sus bracitos y sus piernas son chiquititas, ¿no? Lo que le dicen los enanitos. También todo se desarrolla bien, menos sus brazos y sus piernas. Ya, entonces, cuando este tipo de niños nacen, aparentemente todo es bien, pero se nota cuando empiezan a crecer, lo que se va retrasando el crecimiento del miembro afectado. Bueno, entonces vamos a ver ahora huesos de la mano. Ya, los huesos de la mano se dividen en tres grupos, que serían lo que es el carpo, el metacarpo y los huesos de los dedos. Este Ibai, esta zona de acá, sería el carpo, ¿ya? Esta zona de acá sería el metacarpo y todo lo demás, esto de acá, serían los huesos de los dedos, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo cada grupo. Ya, el primer grupo tenemos los huesos del carpo. Ya, son ocho huesecitos que están ordenados en dos hileras. Ya, esta sería la separación. Ahí. Entonces, lo que está por encima de eso, que sería esto sería la hilera superior y lo que está abajo, esto de acá, la hilera inferior. Bien, vamos a empezar con la hilera superior, pero antes de eso, sucede que tanto en las manos como en los pies vamos a seguir el mismo sistema. No se olviden, lo mismo que vamos a aplicar acá, vamos a aplicar también en los pies.
Para nombrar los huesos, enumerarlos o cualquier situación similar, a los huesos, en la mano y el pie, siempre se empieza del lado del dedo gordo. ¿Ya? Entonces, en este caso, el dedo gordo es este. Entonces, para nombrarlos, enumerarlos y lo que sea, siempre tenemos que ir en esa dirección. ¿Ya? O sea, empezamos en el lado del dedo gordo y terminamos en el otro lado. ¿Ya? Eso es importante, ¿ya?, para mantener el orden y para hacer lo que va a hacer más adelante. ¿Ya? Entonces, lo mismo aplicamos acá. Por lo tanto, el primer hueso de la primera hilera sería este de acá. Este hueso se llama hueso escafoides. Entonces, el primer hueso de la hilera superior es el escafoides. El segundo, este de acá, se llama semilunar. En segundo lugar, sería el semilunar, que tiene forma de media luna, pero no se ve de este ángulo. Para ver eso, se ve de costado. El siguiente hueso es este, que está más posterior de lo que se ve. Sería el piramidal. Y por último, este que está por delante del piramidal, este de acá, es el pisiforme. Y entonces, la hilera superior, tenemos el escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. En la segunda hilera, o la hilera inferior, tendríamos a este hueso de acá, ya, que es el hueso trapecio. Ya, ese de ahí, el primero. El segundo, este más pequeñito, el trapezoideo. De ahí, trapezoideo. El tercero sería este, el hueso grande, que se llama así porque es el más grande de todos estos de acá, el hueso grande. Y por último, el hueso ganchoso, este de acá. Ven acá, que se llama así porque tiene esta partecita que es como una manito levantada, que es como un ganchito, así, de nombre ganchoso. Ya. Bien, entonces esos serían los huesos del carpo. No vamos a profundizar en sus detalles, ya que en todos estos huesos los detalles tienen que ver con sus caras articulares. Entonces simplemente es decir, tiene cara articular para, ¿no? Por ejemplo, el escafoides tiene una cara articular para el radio, esta de acá, otra para el semilunar, otra para el hueso grande, otra para el hueso trapecio y otra para el trapezoideo, ¿ya? Y lo mismo así para este hueso, ¿sí? ¿No? Entonces, eso es lo que son sus detalles anatómicos de estos huesos. Son los que forman la muñeca. Bien, lo siguiente sería entonces el metacarpo, que serían estos huesos de acá, que serían los que forman la palma de la mano, ¿ya? O sea, esta zona de acá. De ahí. Bien. Todos estos huesos, todos, se llaman metacarpianos. No tienen nombre diferente, todos son el mismo nombre, metacarpianos. Pero se les va a poner el número de posición al nombre. ¿Ya? Eso significa que este de acá sería el primer metacarpiano. Segundo metacarpiano. Tercer metacarpiano. Cuarto metacarpiano y quinto metacarpiano. Ya, entonces así. No se olviden que empezamos a contar del dedo gordo. Entonces, el primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto metacarpiano y quinto metacarpiano. Bien, en cuanto a los detalles, tanto los metacarpianos como las falanges tienen las mismas partes. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las partes? ¿Ya? Esta zona que se encuentra hacia arriba, tocando a los huesos del carpo, se le llama la base. El otro, el que toca a las falanges, se llama la cabeza. ¿Ya? Y el resto es el cuerpo. ¿Ya? Todo esto. Algunos autores lo aumentan aquí abajito el cuello, pero no hay un punto para decir hay cuello o no. ¿No? Entonces, solamente en forma general, podemos decir que todos estos cinco huesos tienen la base, el cuerpo y la cabeza.
y nada más. Esas serían las partes para los cinco. Luego tendríamos los huesos de los dedos, que serían todos estos de acá. Esos son los huesos de los dedos. Son 14 y a estos 14 a todos se les llama falanges. Ya, todos. A estos huesos, antiguamente, y todavía lo siguen, por eso enseñan en colegio, les decían falange, falangín y falangeta. Pero eso ya ha entrado en desuso, ya no es considerado oficial. Todos los 14 son los falanges. Ya, todos estos. Ya, entonces, ya. Los huesos de los dedos son los falanges. Ya no sé si eso es tu pregunta, Jonathan, pero a estos le llamamos falanges. Ya, ahora, las falanges están ordenadas ya según la posición, ¿ya? Y eso es para nombrarlas. Esta de acá, lo voy a ir uniendo por rayitas. Esta de acá, esta de acá y esta de acá son las falanges proximales. Esta de acá, esta de acá, esta otra y esta otra son las falanges distales. ¿Ya? Fíjense, son cinco de cada uno. ¿Ya? Y luego, estas de acá del medio, que solamente son cuatro, esta de acá, esta de acá y esta. Se llaman falanges medias, que solamente son cuatro, ya que como ven, el dedo gordo, dedo pulgar, no tiene la falange media. Ya, todos los demás dedos tienen tres falanges y el dedo gordo solamente uno, una falange. ¿Ya? Bien, entonces, las falanges serían esos huesitos. ¿Ya? Ahora, todas las falanges ya tienen las mismas partes. Antes de eso, me estoy olvidando. Para nombrarlas, vamos a usar lo que les acabo de nombrar, la posición. ¿Ya? Lo primero que hay que decir es si es proximal, medio o distal. Y lo segundo que hay que decir es el número de dedo de posición, ¿ya? Y por último, decir si es de la mano o del pie, y si es derecha o izquierda. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a marcar uno. Por ejemplo, esta falange de acá sería la falange media del tercer dedo de la mano derecha. ¿Ya? Así se habla. ¿Ya? Entonces, primero digo falange media, ¿no? O sea, la posición ya de su altura. Segundo, ¿a qué dedo pertenece? Tercer dedo. Y luego digo mano o pie, porque en menos ser que en el pie eso es el mismo sistema. ¿Ya? Y por último, si es de la derecha o de la izquierda. ¿Ya? Esta otra, por ejemplo, sería la falange proximal del quinto dedo. Esta, la falange distal del primer dedo, ¿no? Y así. Ahora, también en vez de usar número, que eso todavía no entra en desuso, podemos usar los nombres clásicos que tienen que dedo, ¿no? Dedo pulgar, ya, índice, medio, anular, meñique. Entonces pueden decir también lo mismo. Por decirles este, podemos ir en la falange distal del dedo meñique, ¿no? Del lado derecho. Así no necesitamos decir mano, pie, porque meñique es solamente ahí la mano. ¿Ya? Bien, de todas maneras, el sistema internacional establece que usemos el número del dedo. ¿Ya? Ahora, todas las falanges tienen las mismas partes, no varía. Todas van a tener una base, que sería esta zona, esto de acá, la cabeza y el resto, el cuerpo. O sea, las mismas partes de lo que vimos al ratito aquí en las metacarpianas. ¿Ya? Son lo mismo, las mismas partes. ¿Ya? Y lo mismo se aplica a todas las falanges. Tienen las mismas partes toditos.
Así que no hay por qué estar repitiendo uno por uno. Ya. Bien, entonces eso serían los huesos de la mano. Y con eso acabamos el miembro inferior. ¿Ya alguna pregunta sobre esto? ¿Preguntas? Vamos a irnos ahora al miembro inferior. Bien, mientras va cargando el miembro inferior, para su estudio lo vamos a dividir en muslo, pierna y pie. Ya. En el muslo tendríamos al hueso fémur, en la pierna a la tibia y el peroné, y en el pie al tarso, al metatarso y a los huesos de los dedos. Ya. Eso serían los huesos del miembro inferior. Empezaremos con el muslo, y en el muslo tendríamos a un solo hueso, que es el hueso fémur, que es el hueso que ven en la imagen, que es el hueso más grande del cuerpo en sí, tal vez hasta el más pesado. ¿Ya? Bien, es un hueso largo, y como todo hueso largo, se va a dividir en epífisis superior, que sería esta zona superior, la epífisis inferior, que sería esta de acá, ya, y la diáfisis, que sería el cuerpo, que sería todo lo demás, que es cabalito, lo que estamos viendo en la imagen, no todo eso, la diáfisis. Entonces, vamos a empezar a hablar de lo que es la epífisis superior. Ya. Entonces, la epífisis superior sería esta porción de acá. Tiene las siguientes partes. Primero, la cabeza, que es esta zona de acá. La cabeza del fémur. Como siempre, debajo de la cabeza, el cuello, sería esta zona, cuello. Luego tenemos esta tuberosidad de acá, que se llama trocánter mayor. Y esta que en esta imagen se ve chiquitita, porque estamos viendo de frente, que es el trocánter menor. Pero acá en el otro lado, que es viéndolo de espalda, tenemos los mismos detalles. Este sería el trocánter menor. Ya, solamente que esto es visto de atrás y en otra imagen visto de frente. Es el trocánter menor y aquí arriba el trocánter mayor. Ya. Ahora, entre los dos trocánteres, ya en la parte anterior está la línea intertrocantería, que aquí en el dibujo incluso nos han pintado con verde, como pueden ver. Esta sería la línea intertrocantérea. Eso solamente se ve en la parte anterior. Y en la parte posterior estaría la cresta intertrocantérea, que es esto de acá, que es levantadito y que une a los dos trocánteres. Bueno, y el último detalle, o el penúltimo en realidad, sería esta fosa que ven acá, ya, esta, que tiene dos nombres. Fosa trocantérea y también se le llama la fosita digital, ¿no? Eso por el hecho de que parece la marca de un dedo, ¿ya? Su nombre oficial es fosa trocantérea, pero tradicionalmente conoce como fosita digital y generalmente con las tradiciones de anatomía no cambian. El otro que se ve mejor aquí es que la cabeza del fémur tiene una fosita, que es la fosita para el ligamento de la cabeza del fémur. Hay un ligamento ahí que se sujeta hacia el hueso coxal, ¿ya? Y entonces dejo una fosita ahí. Eso sería lo que es la epífisis superior.
el epífisis inferior, vamos a tener primero esta área de acá, esta área que es la tróclea del fémur, pero también tiene el nombre de cara rotuliana. Ya es una cara articular, ya que aquí se apoya lo que es la rótula, ¿ya? Entonces se articula con la rótula en esa superficie. Como ven, esta superficie se continúa hacia abajo, como ven, continuando, miren, hacia abajo, ¿ya? E incluso continúa hacia atrás. En este lado vemos, visto de espalda, ¿ya? Y vemos la misma superficie que continúa hasta acá, a ambos lados. A esas superficies articulares que van por abajo hasta atrás, se les llama los cóndilos del fémur, ¿ya? Y son dos, uno el cóndilo lateral, que sería el que queda hacia afuera, y el otro el cóndilo medial, que queda hacia adentro. Ya son los dos cóndilos. Ahora, en base a estos dos cóndilos, vamos a poner nombre a las cositas, ¿no? Alrededor de ellos vamos a encontrar lo siguiente. Primero, este levantamiento, ¿se acuerdan cuando les hablé del húmero? Cuando uno está al lado de otra cosa, se usa la palabra epi y la otra cosa, ¿no? En este caso es el cóndilo, entonces se dice epicóndilo, ¿ya? Pero como es el cóndilo lateral, el epicóndilo lateral. Y al otro lado sería esta superficie, el epicóndilo medial, ¿ya? Entonces los dos epicóndilos, el epicóndilo lateral y el epicóndilo medial. Y sobre el epicóndilo medial tenemos una pequeña protuberancia, o sea, se levanta eso que ven ahí, que es el tubérculo de los aductores, ¿ya? Así en plural. Aquí está en singular, pero es en plural porque son varios músculos llamados aductores que van a estar sujetos ahí. Por eso se dice el tubérculo de los aductores. Y en la cara, o en la parte posterior, perdón, vamos a encontrar además entre los dos cóndilos, ya esta fosa que se llama la fosa intercondilia, ya que es un espacio hundido, que aquí es donde entra la espina de la tibia, que la vamos a ver cuando veamos tibia. Aquí nos han dibujado punteadito para mostrarlos que ahí entra la espina de la tibia. Bien, eso sería la epífisis inferior. En cuanto a la diáfisis, tenemos que también es de forma semiprismática, con tres caras, ya una cara anterior, lateral y medial, ya, pero todas son lisas, y el único detalle que encontramos es una línea, que es esta que vemos acá, esta línea, que se le va a llamar la línea rugosa o línea áspera, como ustedes quieren llamarle. Ya da lo mismo, ya que es aceptado los dos nombres, línea rugosa o línea áspera. Ya que, como ven, arriba se abren dos y abajo también se abren dos. ¿Ya? Entonces, la línea áspera o línea rugosa. ¿Ya? Y en la parte inferior, entre sus dos labios, porque esta separación de la línea abajo y arriba se le llaman labios, ya los labios medial y lateral. Ya, la parte inferior tenemos una superficie aplanada de forma triangular, que sería esta zona, esto de acá, que se le va a llamar la cara poplítea, ya, o la fosa poplítea, porque es ligeramente hundido, ya, la cara poplítea o la fosa poplítea, ya. Entonces, eso sería lo que es el hueso fémur. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre este hueso? ¿Preguntas? Bueno, vamos a irnos entonces a la pierna. En la pierna vamos a hablar de la tibia y el peroné. Acá está. ¿Ya? Pero vamos a cortar en segundos, entonces empezamos en la otra sesión. ¿Sí?
¿ya? Entonces, a cortar y rapidito, váyanse a la otra sesión. ¿Listo? Nos vemos en la otra, entonces. No tarden mucho en entrar.